Buenas Bueno. noches, señor presidente, ministro, presidente de la Cámara, Máximo. No, mire, nosotros, por supuesto que tenemos la caracterización de que estamos en una situación extremadamente seria y que efectivamente los trabajadores mayoritariamente estamos atravesando una situación dramática. Dramática porque estamos frente a un verdadero festival de despidos, de suspensiones con reducciones salariales. Se lo hemos planteado al ministro Moroni, pero claramente aquí el planteo que habíamos hecho desde el primer inicio de esta situación, de la necesidad de prohibir despidos y suspensiones por un año, es fundamental y que efectivamente esto se cumpla, porque las patronales están haciendo lo que se les viene en gana. Y esto lo vemos en muchísimos ejemplos, incluyendo los trabajadores del frigorífico Penta, represión incluida. Entonces, en este marco de extremada seriedad, donde las patronales aprovechan para descargar parte de la crisis sobre los trabajadores, ni hablar de los trabajadores en negro y demás, hemos seguido con mucha atención cómo se ha venido pagando rigurosamente la deuda externa, los 150 mil millones de pesos que se han pagado en el año hasta aquí, y hemos visto con mucha atención la oferta que ha hecho ayer el gobierno. En ese sentido, nosotros consideramos que es un rescate de una deuda completamente usuraria y fraudulenta, que es un rescate de bonos que podemos considerar que por su valor pueden tener el nombre de basura y que no estamos frente a un desendeudamiento y tampoco frente a una quita de la magnitud que se informó, ni tampoco frente a una oferta agresiva, porque por más que los titulares de los diarios lo intenten presentar así, que hoy la Bolsa de Nueva York y los principales mercados del mundo lo hayan tomado con bonos en alza, indican que los bonistas consideran que van a hacer un enorme negocio. Y esto creo que debe ser colocado, porque además todo este anuncio es solo sobre el 20% de la deuda, no sobre el total. Entonces yo me pregunto, si los integrantes del Club de París no responden positivamente a la carta que se le ha mandado para postergar por un año los 2.100 millones de dólares que vencen el próximo 5 de mayo, ¿qué va a hacer el país en este marco de crisis social brutal? ¿Se van a pagar? Ese es el ejemplo, por ejemplo, de una deuda completamente usuraria, la del Club de París, con una renegociación realmente escandalosa. Entonces, nosotros entendemos que hay que reforzar el planteo de un desconocimiento integral de toda la deuda. Es clave. Los países del mundo están tomando medidas, realmente extremas frente a una situación extrema. Esto creemos que tiene que ser abordado de inmediato y que justamente siendo el bloque, junto a Nicolás del Caño, los únicos dos bloques que hemos votado en contra de los superpoderes para la negociación de la deuda, creo que tengo toda la autoridad para poder decir que efectivamente entendemos que esta utilización de los superpoderes para renegociar sin que se discuta en el Congreso no corresponde. Tiene que intervenir también el Congreso en este debate porque es un debate nacional. Por último, quiero decir lo siguiente, me parece fundamental además avanzar en dos medidas. Una que es la centralización del sistema de salud, porque hemos visto los desmanes del sistema de salud en manos de empresas privadas. Hemos visto cómo clínicas no informan los enfermos, cómo no protegen a sus trabajadores de la salud, cómo tampoco se está protegiendo en los ámbitos estatales en muchos casos. Por eso creemos que todos estos recursos de la deuda, y también hemos presentado un proyecto en el Congreso que nos gustaría que lo analicen, de un verdadero impuesto a las grandes fortunas, a las ganancias bancarias, a las rentas extraordinarias, a las grandes propiedades terratenientes y a las viviendas ociosas, que permitiría recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, nos parece que efectivamente eso es poder tener recursos para volcarlos a esto, a atender verdaderamente la situación de la salud que es grave, que se garantice un salario mínimo de emergencia de 30 mil pesos para todos los trabajadores que hoy no tienen ingresos, porque los 10 mil se están pagando en cómodas cuotas, hay mucha gente que todavía no lo cobró, recién lo va a cobrar en mayo, por lo tanto tenemos una situación muy seria. Y por último, hemos planteado que se pongan esos recursos también para la construcción de un plan de 100 mil viviendas, para que en el lapso de un año se pueda hacer, garantizar la realización del aislamiento en condiciones de habitabilidad, porque esto viene para largo. Muchísimas gracias.